pues estamos aquí con Lucy Sulaimán. Lucy, pues en la inauguración del Festival México en la Piel, en donde tienes una exposición de un taller de orfebrería y talavera. Coméntanos un poco más, ¿qué podemos encontrar aquí, por favor, Lucy? Podemos encontrar la riqueza mexicana en su máxima expresión, el arte mexicano en su máxima expresión. En orfebrería y en talavera, todo está hecho a mano, todo está hecho por manos mágicas que nos dan bellezas y además diseños incomparables que pueden viajar hasta la casa de uno o hasta el fin del mundo. Hay como tener una maravillosa pieza de talavera. Por ejemplo, para mí es una pasión tener tibores. Y los tibores que tenemos, los que están en la parte de arriba, son bellísimos. De esos tibores podemos hacer hasta de 1.40 m. Y todo es hecho a mano, todo es verdaderamente hecho por manos mágicas. Lucy, las obras de arte que encontramos aquí están hechas personalizadas también, y es un trabajo artesanal, porque pues nos explicaban que para llegar a los colores, por ejemplo, de la talavera, sí, de este color amarillo, se hace combinación de colores, así de químicos. Es, coméntanos un poco más qué es lo que hace. Para poder crear un color, se mezclan las sustancias, los químicos correctos, en las proporciones correctas, y de ahí se va degradando y encontrando el tono correcto, el tono perfecto que uno necesite. Entonces, solamente son 6 colores realmente en nuestra talavera para que brille. Nosotros sabemos que colores hay miles, pero hechos para talavera auténtica, pues, y hay que hacerlo muy bien. De 6 colores salen estas grandes obras de arte. Grandes obras de arte. Oye, pues Lucy, coméntanos un poco más. Vemos que también hay latón, figuras de latón, portatrofeos. ¿Qué podemos encontrar aquí? Danos un poco un recorrido por tu stand. Un poquito de todo, porque en todo lo que es orfebrería podemos encontrar latones, centros de mesa, tiraderas para tejido, para pan o para vino, centros de mesa que pueden ser pañeras, botaneros increíbles. Hay pizapapeles, aquí solamente tengo uno, pero hay variedad, tenemos varias pinturas, tenemos muchas cajitas alajeras. Todo lo que se pueden ustedes imaginar en cuanto a arte para la mesa, para la casa, reconocimientos. Los reconocimientos pueden ser desde lo que estamos viendo, que es un portabalón de fútbol americano, unos paquetitos que nos tienen la pelota de béisbol. Podemos ver trofeos. Hay grandes, hacemos pergaminos. Sin duda alguna, agradecer por supuesto a la dirección general, a la señora Conchelle, proporcionar los espacios. Grandes trabajos que vemos aquí, y sobresale uno que me gusta mucho, que es el vasito tequilero de jarabe tapatío. Por favor, muestra. Claro que sí, y a Jim Lowtan, gerente. Luis, aquí coméntanos. Gracias. Es una charolita preciosa. Que tiene los portatequileros, que son de jarabe tapatío, es una pareja bailando, con sus recipientes específicos para limón y para, ¿cómo se llaman?, salecita y todo lo demás, y la charolita individual. Perfecto, pues Lucy, algo más que nos quieras comentar, ¿de dónde salen estas? ¿Quiénes son los fabricantes? ¿Cómo se pueden contactar? En orfebrería tengo yo el taller Carlos Pelcastre, y es increíble porque todo me lo hace a la medida y se personaliza lo que me pide. Y en talavera es Casa Rivera. Casa Rivera es el momento valioso. La gente que nos ve y que quiera dar más informes, hay una página de internet, algún número donde se puedan contactar. Por favor, entren a ver la página, es lucila.mx. Perfecto, pues Lucy, te felicitamos por esta exposición que tienes montada aquí y te deseamos mucho el éxito en todo lo que venga. Muchísimas y que gracias. Se venda mucho todavía. Gracias.